Thank you.
también los músicos del que vienen, que tienen sus raíces en el heavy metal, se animan a hacer cosas nuevas, ¿no? Ahora hay jazzeros, hay blueseros. Eso es lo mejor, güey. Bueno, aquí en la banda nomás ya hay. En la banda tenemos todo bien heavy aquí. Heavy metal, ahí. Y bueno, y eso aportan un granito a las canciones, que es especial. Eso está muy bueno también. Todos. ¿Cómo ven ustedes esa mixtura que hay? Pues claro, ya no terminamos de pensarlo en términos de género a la música, y la pensamos ya en términos de música. Solamente música. El que quiera, escuche y lo toma como quiera. Nosotros hacemos música y nada más. Tratamos de tocar varios públicos, digamos. Partes de temas que son poco heavy, otras bien tranqui, entrar y salir de esos ambientes y climas, para llegar a varios públicos. Claro. Pero igual, para, déjame aclarar porque no es que estamos buscando tampoco que llegar a la gente y esas cosas. Claro. A mí me parece, por lo menos yo, y las cosas que hacemos, nunca me importa si a la gente le gusta o no le gusta lo que hacemos, lo hacemos nada más, y la gente si se copa bien, y si no también, digamos, está bien, está bueno. Nosotros hacemos lo que nos llena a nosotros y eso está bien. A la hora de componer somos más libres, digamos, vemos lo que a nosotros nos parece y tratamos de hacer una composición colectiva, digamos, ir viendo si nos gusta a todos y sentirnos contentos nosotros con la música. Sí, es cierto que al mismo tiempo también por ahí para la señora que está viendo el programa en la casa es como que espera también que le digamos, bueno, hoy va a tocar una banda de, no sé. Sí. Bueno, pero si pone así es como que encasilla. Claro, bueno, por eso decíamos eso recién. Claro. O sea, ya lo pensamos. Sí, lo importante es tratar de hacer llegar a ese tipo y que a ese tipo de gente que a lo mejor no está acostumbrada. Hacer llegar otro tipo de música y que sepa que hay otra movida más allá y que eso está pasando aquí, ¿no? Claro. Y eso es lo más importante, que sepa que existe, nada más. Y listo, que sepa que hay otra música y hay otra cosa que se puede escuchar y que lo más importante es que es de aquí. Claro, eso es lo más importante. Sobre todo. Y bueno, ¿qué es la música de ustedes? O sea, a ver. No sé, yo no me voy a tomar ese trabajo de... Claro, seguramente aquí hay seis personas y bueno, y hay seis formas diferentes de conseguir la banda también. Sí, yo creo que aquí desde el comienzo ninguno se ha propuesto tocar un género y todos vienen de diferentes géneros, ¿entendés? Y eso... Y ahí hay de todo, digamos. Teníamos que clasificar básicamente rock y de ahí vamos fusionando o vamos saliendo un poco, metiéndole cosas progresivas, de ahí salir, ir, pasamos por la salsa mucho. Pues. Uh-huh. Pero si tendríamos que decir un género grande, rock. Yo creo que yo creo que no es tan así. Imagínate lo que te estoy diciendo. Por eso yo no sé recién. Ahí está, mirá. Imagínate. Aquí hay seis bandas, digamos. Para mí es música que se toca con el corazón. Claro. Pedazo de micrófono, ¿no? Perdón. Música tocada con el corazón y eso es todo. Para mí, desde mi punto de vista, digamos. Y sí, fusionando lo que sea, lo que sale. En los brazos.